así, Puerto Rico. Buenas noches. Llegó la cura para el aburrimiento. Comienza Puerto Rico Gana. Y ya llegó, ya está con nosotros el rey del streaming, el que ha regalado más dinero que Bill Gates y Mark Zuckerberg, Alex DJ. Dame el carro. Dame ahí, mi amigo. Ok. Señoras y señores, me encanta decirlo, estamos en vivo. ¡Súbalo, maestro! Mucha cosa buena. Buenas noches, Puerto Rico. Esta es la hora. Tú, mira, donde tú la vas a pasar espectacular, te vas a reír, vas a disfrutar, vas a ganar mucho dinero y te vas a olvidar de todo por esta hora, señoras y señores. Esto es Puerto Rico Gana. Hoy un súper programazo. Usted va a poder jugar y ganar mucho dinero desde su casa. ¿Cómo? Por teléfono o por Skype. Es bien fácil. Así que nuestros amigos, pendiente todo el mundo, que hoy vamos a dar mucho dinero para ustedes, que se queden en su casa tranquilito. Óyeme, quiero saludar. Ponme la foto de la chica que me hizo un dibujo bien bonito. Saludos a Willusmar, que es fanática de Alex. Gracias, mi amor. Saludo a Willusmar, que me enviaron esto por Facebook. Y lo quisimos poner aquí para que todo el mundo vea lo bonito que dibuja Willusmar. Willusmar, saludo, un besote, mi amor. Dios te bendiga. Y también me dieron un regalote el otro día. Venga para acá. Jamie Thomas. Jamie, buenas noches. ¿Cómo está usted? Adiós. Usted el otro día me enviaron por Instagram lo que usted hizo. Y yo pensaba que había sido una foto, que la habían hecho un filtro ahí. Sí. Y es que usted la pintó. Eso es correcto. ¿Usted correcto. ¿De qué pueblo es? Soy del pueblo de Bayamón. La técnica que utilizo es lo que le llaman hiperrealismo, que es lo más parecido a una fotografía. O sea, que usted pone la foto al lado y usted va ahí con el pincel. Vamos a enseñarlo. Mira qué real, ¿Qué? Jamie, eso no es una fotografía, es un... era pincel. Eso es pintado. Acuarela, es pintado. Y eso usted cogió la foto y entonces obviamente lo... Sí, tomé una de las fotos que tenías por ahí, de las viejitas tuyas. Ajá, ese fue de cuando empezamos el programa, de las primeras... Ese es correcto, Cuando me recortaba todavía. Y usted vi su Instagram, que tiene diferentes personas... vi la de Tony Croato, que quedó bien bonita. Creo que fue una de las últimas que hice, sí. Porque básicamente me dedico a hacer retratos. Esa es mi especialidad. Y esta técnica en particular es lo que le llaman un medio mixto. Porque comencé al principio con una base en acuarela y terminamos entonces con acrílico. Jamie, y para mí es un honor que no, para mí es el honor poder haber podido plasmar este... Gracias, es un placer, un honor, sí. Y lo voy a poner en mi así salita. Así que te lo entrego a ti mismo para que... Sí, mira, pero es que está espectacular. Qué talento. Mira. Pintado, wow. Mira, ¿dónde te podemos conseguir? Me pueden conseguir a través de Instagram o a través de mi página en Facebook, Jamie by Jamie Thomas, en Facebook y en Instagram, Jamie Thomas DJ. Allí me consiguen y cualquier cosa, pues se pueden comunicar conmigo. Mi teléfono es el 787-902-2327. Dígalo otra vez. 787-902-2327. Ahí me pueden conseguir. Un millón de gracias. Para servirte, gracias, y espero que lo pongas en un lugar allí bien especial y que te dure 200 años si llegamos allí. Y me siento especial que hayas pensado en mí para hacer esta obra tan bonita. Gracias, mano. Gracias a ti. Gracias. Claro que sí. Pasa por allí. Productor, mira, vio qué lindo. Hermoso. Digo, obviamente, en la pintura. Lástima el modelo. pero el cuadro te salió como que bastante bien. Pero quedó espectacular. Impresionante. Mira, Adolfo, las personas que están preguntando que quieren jugar por el medio de Skype. Sí, ok. Va a salir como que no estamos en línea, porque nos están volviendo loco y es muy difícil. Okay. Pero es público@telemaniainc. Pero sí entran las llamadas, simplemente que es una forma de tratar de controlar un poquitito el volumen de llamadas que estamos teniendo. Muy bien, pero vamos a jugar también por teléfono, así que preparado, ya me invito. Por teléfono también. Por teléfono, ya me invito, 641-2178. Sí, acá me estaban mostrando que teníamos el QR code. QR code, eso no.
estamos adelante, estamos adelante. No, no sé si pasa que nadie puede bloquear los teléfonos ya. Exacto. Ok. Lo por aquí. Entonces yo vengo acá. Lo pone en modo foto. Modo foto. Y ahí salió el link para que abra Skype. Y ahí mismo va la llamada de Puerto Rico Gana. Bien fácil. Facilísimo. Bueno, pero ahora vamos a comenzar, señoras y señores. ¿Cierto o falso? Gracias. Dímelo, JD. Eso es así. Gracias a nuestra gente de NUC IBC Institute. 1-800-917-8687. Vamos allá, verdadero o falso. Óyeme, NUC IBC Institute tiene la matrícula abierta para que asegures tu espacio. Aprovecha estos días en casa para orientarte y hasta hacer los trámites de la matrícula sin salir a la calle. Bien fácil. Los oficiales de NUC IBC están listos para darte la información que necesitas y completar tu proceso de forma segura y rápida. Oye, dale, estudia la carrera corta que siempre has deseado en artes culinarias, belleza, salud, programas técnicos y mucho más. Escucha esto, tienen ayudas económicas si cualificas y están acreditados por la Middle State Commission on Higher Education. Llama ahora al 1-800-917-8687 o accede desde casa.ibcinstitute.com, Alex. Muy bien, bueno, vamos a jugar cierto y falso y ya tenemos los participantes vía Skype. Vamos a ver, el primer participante lo es Leonel Pagán, desde Santa Isabel. Leonel, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes por allá en el estudio? Todo bien, gracias a Dios. Leonel, ¿estás en tu casa tranquilito? Sí, estamos aquí, no salimos de aquí para nada. Muy bien, ¿con quién tú vives? Vivo con mi mamá y aquí está mi papá también. Muy bien, muy bien. Y ustedes son de Santa Isabel. Santa Isabel, así mismito. Muy bien. Mira, Leonel, el juego es bien fácil. Escucha bien. Cada uno. Yo espero. Es bien fácil, bien fácil. Cada uno va a tener un minuto para contestarme cierto o falso diferentes preguntas. En más que conteste correctamente preguntas en un minuto, se va a llevar, gracias a National, $200. ¿Estás listo? Bueno. Dale, estamos ready. Muy bien, Leonel, preparado. Un minuto, tiempo, ya. El color de la cotorra puertorriqueña es azul, ¿cierto o falso? Falso. Falso, correcto. San Lorenzo está ubicado en la región central este de la isla. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto, punto. Próxima. El río Grande de Manatí desemboca en el Océano Pacífico. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. El patrón del municipio de Coamo es San Blas. ¿El qué? El patrón del santo patrón del municipio de Coamo es San Blas de Yesca. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, punto. Próxima. El manatí es el animal que representa al pueblo de Ponce. ¿Cierto o falso? Falso. Falso es el león, correcto. Próxima. Coamo es conocido por sus aguas termales. ¿Cierto o falso? Cierto. Se acabó. Cierto. La tuvo. Tuvo seis. Oye, Leonel. On fire. Vamos bien. Excelente. Próximo participante. Vamos a tener próximo participante. Hey. Tenemos por ahí Stephanie. Hola. Stephanie, Q, Stephanie. ¿Cómo estás, Stephanie? Mira, Stephanie me mira por más. Stephanie, ¿cómo estás, mi amor? Bien, ¿y ustedes allá? ¿Tú eres de qué pueblo? De Maricao. Desde Maricao. Stephanie, ya sí. Sabes cómo es. Un minuto para contestarme cierto y falso. ¿Está bien? Okay. Los demás que están en línea calladitos. Comenzamos con mi amiga Stephanie. Ya. Un caracol puede dormir hasta 3 años. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. El cometa Halley regresará en el 2061. ¿Cierto o falso? Falso. Cierto. Próximo. Dice por aquí, el castillo San Felipe del Morro es una fortificación española. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto, punto. Próxima, una de las funciones principales de la construcción del Morro era proteger la isla de ataques marítimos. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Las vocales son 6. ¿Cierto o falso? Falso.
Falso, son 5, muy bien. El Macho Camacho nació en el Bronx, New York. ¿Cierto o falso? Cierto. No, falso, nació en Bayamón. Próxima. Oh. Tanto Yolandita Monge como Ernita... ¡Tiempo! ¿Cuántas hizo? 4, y tuvo 4. Tuvo 4, gracias. Stephanie, quédate por ahí, vamos con la próxima. Ok. Hello, buenas noches. Buenas noches. Brian, ¿cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? Todo bien, papá. Mira, Brian, ¿tú eres de qué pueblo? De Caguas. Desde Caguas. Brian, ¿preparado? Es correcto. Minuto, listo, ya. Tanto Yolandita Monge como Ernita Nazario cumplen 64 años este año, ya que nacieron en 1955. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. El canal original de MTV se inauguró en 1999. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. El segundo apellido de Ricardo Rosselló es González. ¿Cierto o falso? Falso. Es Nevares. Correcto, muy bien. Próxima. Cuando vamos a la playa nos echamos bloqueador solar para no quemarnos. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto, cierto. Próxima. La Torre Eiffel está ubicada en Madrid, España. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Está en Francia. Próximo. El Cristo Redentor está ubicado en Colombia. ¿Cierto o falso? Falso. ¡Falso! ¡Oh, empató! ¡Tiene seis! ¡Y a rayos! Estos muchachos están estudiando. Chicos, quédense en línea. Ustedes en su casa, quédense ahí. No se vaya nadie, que seguimos con Cierto y Falso luego de la pausa. ¡Venimos rápido! ¡Venimos ya! ¡Ya!